What's up, guys? Buenos días, tardes o buenas noches. Sea cual sea la hora que me estén viendo, muchísimas gracias por acompañarme en una aventura más de su canal, Isa Adventures. Miren, este día estoy a la orilla de un río tan hermoso. Ha llovido, pero miren, el río se ve clarito, papá, clarito. Me encanta. Isa, ¿dónde estás el día de ahora? ¿Dónde nos vas a llevar en esta aventura? Pues déjeme decirle que me encuentro en el norte del país, en mi querido Chalatenango, señores. Estamos en el municipio de San Francisco Morazán, no Morazán allá oriente, es en Chalatenango. Hay un municipio que así se llama y me encuentro a las orillas del río Las Pilas. ¿Para dónde vamos? Pues vamos a ir a conocer una de las bonitas cascadas que tiene este bello municipio. Pues miren, yo no sé, el camino está como por allá, no sé si nos vamos a meter ahí en medio del río o qué, pero no nos importa, así que nos venimos en la Isa Móvil. Miren, por allá está parqueada ya. Primera salida que le damos a la Isa Móvil, estrenándola andamos. Pero no caerme, pues, porque miren, ahí está, de chulada, papá. Y allá está la de Leo y allá, bueno, está el carro donde venía uno de nuestros amigos que nos anda acompañando. Bueno, ya mencioné nombres, perdón, que para los que me siguen en Facebook ya sabían de que había venido con ellos. Para los que no me siguen en Facebook, vayan a seguirme como Isa Adventures y en TikTok también, porque en Facebook les estoy subiendo videitos al instante, así de los cortos que andamos haciendo en el momento, y luego les subo este video de Facebook, pero de YouTube, perdón. Pero miren, aquí atrás está nuestro amigo Leonardo Muñoz Cardoza, de acá de Chalatenango. Él es quien conoce y nos va a traer, y ahí anda grabando también su videito. Y por allá está nuestro amigo Rafael Deras, de acá de San Rafael, Chalatenango también. Así que muchas gracias por acompañarme en este bonito video. Yo sé que les va a gustar porque yo estoy emocionado de conocer esa hermosa cascada. Y bueno, pues ustedes saben que somos Team Cascadas y que vive El Salvador, señores. Aquí mostrándoles un lugarcito más, un rinconcito mágico más de El Salvador. Miren, dicen acá que aquí es como un jacuzzi, es un hoyo que está ahí, como el agua viene fuerte y se mete ahí, entonces revuelca todo abajo. Bueno, aquí está nuestro amigo Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafael? ¿Todo bien? Por aquí, digamos, todo bien, miren, disfrutando acá, a disfrutar de Las Pilas acá en el municipio de San Francisco. Qué bueno, Isa, que te hayas venido ahí para que subas un buen contenido a tu canal. Claro, aquí andamos conociendo, y bueno, vayan a suscribirse al canal de nuestro amigo Rafael Deras en YouTube, ¿verdad? Así aparecemos como Rafael Deras, y en Facebook como San Rafael Chalatenango, un rincón mágico. Exacto, un gustazo ahí, ahí voy a dejar en la descripción el link para que se vayan a suscribir. Igualmente. Así que aquí andamos con nuestro amigo también Leo, ya se los había presentado, pues Leonardo Muñoz Cardoza, ambos de Chalatenango, pero nuestro amigo Rafael de acá, del municipio de San Rafael Chalatenango. Así que vamos a una buenísima aventura y empecemos desde acá, del jacuzzi, Tal vez nos metemos, pero cuando vengamos ya mojaditos. Démosle. Bueno, y aquí empezamos la aventura, ya les mostré dónde llegamos y empieza el extremo. Vámonos. Ahí dejamos las motos, o ahí pueden dejar su vehículo. Y justamente en la vueltecita está la bajada. Miren, lo mejor de todo es de que es completamente gratis. Usted no tiene que pagar absolutamente nada. Y además decir, Luiso, pero ahí no es muy peligroso. Señores, en estos tiempos les recomiendo que salgan lo que quieran, lo que puedan, porque estamos en un tiempo que, pues, todos los lugares están bastante calmados, muy tranquilos. Y pues no se preocupen, siempre salgan con Diosito en su corazón para que nada malo les pase, ¿verdad? Encomiéndese todos los días en la mañanita para que el día les salga bien y todo les vaya muy bien. Así que miren, aquí vamos, ¿ves? La verdad es un camino un poquito difícil, la bajadita, pero no tanto, no tanto. Se puede. Despacito, usted llega tranquilamente.
Ah, miren, dice nuestro amigo Leo que son como unos 3 minutos para llegar a la cascada. Así que vamos a esperar que de verdad sean solo como unos 3 minutos. Pero miren, desde ya, no hombre, si aquí está, ve, ahí está la caída de agua. Pero hermosísima, señores. Qué bonito, ya les voy a enseñar. Ahí está la caída del río. Nosotros estábamos allá arribita y cabal, ahí está. Ve, miren, la primera poza con la cascadita. Una belleza. Y aquí viene la otra caída, ve. Esta es la poza más grande. Ahí está, ve. Y ahí vamos a bajar, ¿no? No, vamos a bajar. Ah, por ahí. Para ir a esta, pero sí, acá está. Donde... Esta es la que tiene dos bajadas de agua. Sí, ¿verdad? Y vamos a ir a la parte de abajo para ver la otra, que es la pileta. La pileta. La pileta. Es la mera mera. Ah, esa es la que... Va. Donde los bichos van a jugar fútbol. Ah, eso. Bueno, vamos, miren, les voy a ir a mostrar aquella porque se ve calidad. ¡Ey, qué chulo se ve! Le va ahí. No, pero la cascada, ¿no te? Hombre, pero es que qué chulada, miren, ve. Estas son las bellezas que nosotros podemos venir a disfrutar acá a nuestro hermoso país de El Salvador, el pulgarcito de América. Miren, qué belleza, señores, qué belleza. No, hombre, si es que esto está espectacular, miren, ve. Ahí en esa poza el agüita está fresquita, bien rica. Ya se imaginarán estarse dando un chapuzón y meterse debajo de esa cascadita. Aquí en medio de los árboles, aquí Chalatenango tiene tantos lugares hermosos. Miren la naturaleza, se siente un clima bastante agradable. Ey, no hombre, si usted respira aquí, vida. La naturaleza es tan hermosa que estoy encantado, la verdad. Encantadísimo. Ya les mostré la primera parte, sí, con esa más que suficiente, va. No hombre, está chulada. Pero les voy a mostrar las otras. Creo que esta caída de agua es un poquito más grande. Solo que aquí hay que bajar con cuidado porque ando zapatos bien lisos. Y no, hombre, miren. Aquí sí pueden también utilicen las manos. Sí, ahí veo que está bien liso. No vaya a ser y me vaya. Solo para allá. ¿Por dónde bajó, Leo? ¿Por ahí? No, hombre, es que miren, aquí no se ve. Estamos, pero... en la mera selva, miren, en las meras montañas de acá de Chalatenango. Y esto es lo que me gusta también traerles a ustedes, estas aventuras extremas, para que ustedes sepan todo lo que andamos haciendo y todo donde nos andamos metiendo aquí. Esto es algo que a mí me encanta, la verdad. Hacer lo que a uno le gusta y transmitir ese sentimiento hacia ustedes, créanme que es algo bello. A mí me gusta demasiado. Ya van a ver, miren. Solamente quiero agradecerles a todos los que están ahí siempre pendientes de los videos, los que están dejando su like, su comentario. Y también, nombre, un abrazo fuerte a todos los que comparten los videos, porque así llegamos a muchas más personas. Y así como usted está disfrutando este video, me gustaría que lo compartiera para que las demás personas lo disfruten. Miren qué chulada se va viendo ya, ¿ves? Ahí va la otra caída de la cascada. Esta poza de estar más honda porque miren, cae con fuerza el chorrerón ahí, ¿ves? Y ahí se forma la poza más grande. ¡Ja! Aquí yo viendo cómo termino de bajar. Y déjenme decirles de que esta cascada es un nacimiento. Miren, aquí se ve cómo brota el agua del árbol, de las raíces del árbol, de las piedras. Un nacimiento de agua. Esta agua hasta se puede tomar. No, hombre, pero es que... qué maravilla la que tenemos acá en nuestro país, señores. Y usted también las puede venir a disfrutar. No crea que solo porque andamos lejos, no, hombre, sí. Ya me iba a caer. Usted puede venir también acá. No, hombre, es que qué chulada, miren. Ja. Pero Isa, ¿cómo te vas a pasar de aquí para allá? Pues ni modo. Va a tocar meternos al agua, señor. Miren, Leo ya se metió también, ¿ves? Bueno, démosle. ¿Sí? ¿Quién dijo miedo? ¡Ay! Sí, está, miren. Está algo onda. Sí, está algo onda. Llega hasta la cintura, ¿no? Hasta la rodilla. Sí, porque ya me metí, miren. Ve. No, huecho, llega hasta la... ¿Ven? ¿Qué tal? Así toca, ¿va? De modo. Miren, me pasé el río. ¿Hasta dónde me llevó el agua? Hasta la rodilla, un poquito más arriba. Así que, si usted viene aquí... Dos cosas, o venga ya listo con su short, su calzoneta, o pues venga sin lástima a mojar su pantalón, su zapato, ni modo, así toca.
Bueno, me voy a meter entonces a la poza, ¿se va a meter, Leo? Sí, nuestro amigo ahí ya se metió, ya se fue por allá. Vamos, ¿te regresa la fuerza del agua? Sí. Bueno, miren, yo decidí meterme con el pantalón, ¿por qué? Porque ya lo había mojado, entonces andaba calzoneta, pero dije, bueno, ya que me mojé el pantalón, ni modo. Entonces no está tan hondo, yo pensé que estaba más hondo. Por allá, vamos a ver. Hasta con zapatos me metí y pantalón. ¡Ay, qué helada! ¡Juez tuyo! ¡Hombre, está bastante fría! Ah, pero aquí ya se va poniendo hondo. Pero ve. Es cierto, te regresa. Pero aquí no está hondo ahí. Ah, no, no está tan hondo. No, es que me dio miedo, que me arrastraba para allá al agua. No, no, para aquí. Hay un remolino ahí. Ahí está el remolino. Ajá. No, hombre, pero está chulado. Está pero calidad. Vamos, Leo, dele. ¿Estás ahí? Mírenme qué calidad. Y el agua está bien heladita. No, hombre, que esto está hermoso, señores. Así que si usted tiene la oportunidad de visitar esta cascada, no se lo pierda. Está buenísimo. Ahí va Leo, mírenme. De un solo. Trata de meterse hasta allá, pues. Contra la pared, dice. Dale. No me puede. Ya venimos de darnos un chapuzón de la cascadita de ahí abajo. Muy bonito, la verdad. Un lugar muy, pero muy recomendable para que usted pueda venir a visitarlo con su familia, con sus amigos. No está tan lejos. Miren, yo no le grabo mucho el camino, cómo llegar, las calles y todo eso. Pero lo que sucede es de que mi amigo Leonardo, para que vayan a su canal de YouTube y vayan a ver todo el recorrido desde San Rafael hasta aquí el lugar. Él sube los videos del recorrido completo, no anda cortando nada, completo. Así si se tiene que meter en algún lado o se tiene que ir por otro lado, vayan a ver para que conozcan cómo llegar a esta cascada de las pilas, las piletas o las pilonas, como usted lo conozca. Están muy bonitas. Entonces ahora nos vamos a meter en esta. Miren, algo que quería mencionar bastante es que me decía Leo ahí abajo, ojalá le peguen estos videos, me dice. Yo le digo, pues si no pegan igual, o sea, yo me voy con la alegría, con esa emoción de venir a conocer un lugar nuevo acá en mi querido país, El Salvador. Y si no pegan, pues no hay ningún problema. Gracias a usted que está viendo este video, gracias a usted por dejar su like, gracias a usted por dejar su comentario. Y si lo comparte, pues muchísimo mejor. Pero de verdad, me voy con esta bonita experiencia de conocer un lugar más de El Salvador y que está impresionante. Eso es lo mejor que puede haber. La verdad, que pegue o no pegue, quizás no me interesa mucho, pero sí que disfrute este bonito día. Gracias por estar ahí siempre pendientes de su canal East Adventure. Nos vamos a meter ahorita, miren. Yo como amo esta aventura. En serio, la disfruto tanto y me encanta demasiado. Gracias ahí por estar viendo las locuras de Isa. Bueno, ya vamos hacia arriba. La caminata no es tan difícil, solo que vayan con cuidado. El chapuzón estuvo bastante bonito, estuvo muy rico el agua. Miren, aquí voy incluso sin camisa porque
Nos acabamos de bañar, voy mojado todavía. Pero ahorita que acabo de encender la cámara, es lo que ustedes tienen que caminar. Miren, ni un minuto se tarda al llegar a la principal. Si es que está a la orillita de la calle, es lo que me alegra. Y ahí está la vuelta de donde dejamos las motos. Pero aún así, está cerquita, pero me cansé. Hombre, la verdad, maravilloso estos lugares que tenemos acá en el país. Una cosa hermosa. Y se recuerdan de que les mostré que había un como hoyo ahí, como un jacuzzi. Ahorita nos vamos a ir a meter. Ya vamos mojados, así que ni modo, así toca. Démosle. Allá nos vamos a ir a meter ahorita. Ya van a ver. Ojalá no nos cubra tanto porque me baleo. Y nos vamos a meter ahorita. A ver qué tal. Dicen que es como un remolino que se hace ahí. Vamos a ver si es cierto. Y es hondo, Leo. Yo no conozco, si hubiera metido usted primero. No tanto, ¿va? Sí, pero que sí, se siente como que es un jacuzzi, cabal. Cabal, pero eso se llama el jacuzzi. Un jacuzzi pero helado. Ahí puedes pasar bien, relax. Mire. Esta calidad, Ey, de verdad que está bueno aquí. Qué relajante se siente. Ey, de veras, un jacuzzi natural, miren. Envidienme. Esta es agua nacida, toda esta. Qué rico, miren, está justamente a la orilla de la calle. Dicen, uy, es agua chuca. No, hombre, si el agua está clarísima, papá, pero clarita, clarita, miren, ve. A pesar de que ha llovido, el agua está cristalina. Estos son nacimientos de agua de acá, de las montañas de Chalatenango. Estamos en el municipio de San Francisco Morazán, en el norte del país. Venga a visitarlo, la verdad, porque está buenísimo. Y miren, y esto es de parte de la alcaldía municipal de San Francisco Morazán. Si se fijaron, ahí hay un basurero. También hay una comornilla ahí para que usted prepare su carnita asada, su sopón. Y hay mesitas, miren, para que usted venga a disfrutar aquí con su familia. Justamente donde se parte el río, y ahí pasa uno y ahí pasa otra. Miren, y aquí hay unos árboles. Bien bonito estar comiendo, tomándose tu sopa en medio de los dos ríos. Miren, chulada, la verdad, este lugar me ha gustado bastante. Un lugar que sí les recomiendo que visiten. Y justamente es acá en San Francisco Morazán. Como les digo, es en Chalatenango, no es Morazán allá en el oriente del país donde andábamos hace un par de meses. Pero sí, muy recomendable. Así que si quiere venir, no, que no se le quiten las ganas. Dele con todo, se lo recomiendo mucho. Muchas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta esta parte del video. Es el final, se merecen un fuerte abrazo. Gracias a todos por dejar su like, también su comentario, para que nos digan qué otros lugares de acá de El Salvador podemos visitar, ya que andamos en la zona norte del país. Ustedes déjennos los comentarios, mirá, y andate al municipio, y andate al cascada. Aquí estamos para servirles y para traerles a ustedes el contenido de primera mano. Así que muchísimas gracias. Recuerden siempre también compartir y seguirme en mis redes sociales, Isa Adventures en Facebook y en TikTok, y también acá en YouTube. Nos vemos en la próxima. Saludos.